Como algunos sabrán, porque me siguen en Instagram, hoy, viernes 4 de diciembre, estoy arrancando para la costa, más precisamente a Villa Gesell. Este es el primer viajecito largo, entre comillas, que voy a hacer con la BM. Con el Z1000 me fui en su momento a Mar del Plata, con la Dominar también, pero bueno, con la BM hasta el momento nunca se había dado la chance, y aprovechando que varios de los chicos alquilaron unas cabañas en un complejo para pasar el fin de que van a andar con las motos de cross, nada, me enganché para pasar un par de noches. Así que, como siempre, se me fue haciendo tarde. La idea era salir un poquito más temprano, son ahora las 7 de la tarde, más que nada para evitar mucho tramo de noche, y principalmente porque hay bastantes partes que son mar y contramano. Yo no suelo ir mucho para el partido de la costa. Voy, sí, bastante a Mar del Plata, pero no para esos lados, así que nada, quería tratar de evitarlo, pero bueno, no se pudo, así que se arrancó igual y ya estamos en camino. Primera experiencia también filmando un viajecito largo. Tengo, bueno, dos baterías, dos memorias, pero bueno, vamos a ver cómo lo puedo acomodar para no quemar todo y tratar de mostrar algo lindo e interesante del viaje. Así que bueno, voy a cortar acá y les voy a ir mostrando después distintas partes hasta llegar a Gesell. Nos vemos en un ratito. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Qué hermoso cuando está en la ruta así despejada con el atardecer. Ahora cuando bajo un poquito más se va a poner mejor aún, pero esta sensación, este momento que uno está como flotando. Díganme si ustedes lo sienten igual que yo, pero este momento para mí es mágico. Totalmente oscuras, fue con la luz alta. Ya estoy en la ruta 56. Esta es la que después va para Villa Gesell y Pinamar. Así que bueno, esta mano y contramano. Pequeño dato. Seguimos todo de 10. Tuve que parar de vuelta recién para limpiar un poco el visor porque estaba full lleno de bichos. Y nada, de noche era azul. Te voy a disfrutar un rato más y calculo que ya después la próxima parte va a ser cuando esté entrando a Gesell.
estamos en Madariaga. Falta creo que 40, 50 kilómetros aproximadamente. La verdad que no sé qué hacer. ¿Cómo suena el 2D? Un entornadito. Una rama se llevó por... de puta, me fumigó. Uy, boludo. Acá igual hay que darle. Y tenés que darle como dice Mati, como robada. En primera darle. No, está muy divertido. Está bueno, Leo faltaba. Sí, fueron por el otro lado. De puta. Bueno, ya estamos acá en la playita. La verdad que buenísimo. Mi primera experiencia en la arena con el tornado. Está divertido, muy divertido. Se siente muy raro, la verdad que vas todo el tiempo patinando. Pero nada, y aparte por ser una moto prestada, vas con un poquito más de cagazo de no caerte y romper nada. Así que bueno, los chicos ya armaron la carpa. Está la chata ahí con todo cargado. Así que bueno, vamos a cuando me presten de vuelta, seguir pegando unas vueltitas y filmando. Take me in smoke, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you. And the black and eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Christmas every time we start looking. Una patadita y arrancó esto, ¿eh? Woohoo!
Mamá. Qué misil. Muy divertido esto, ¿eh? Mamá. Estoy tipo virgen dando vueltas en círculo. Qué belleza, ¿no? Boludo. Hermoso. Tremenda. XR150, totalmente liso, la cubiertita de calle. Esta ya es otro nivel de... requiere otro nivel de habilidad, ¿eh? Pastrana, ¿eh? casi me arranco la gamba. Ah, está hasta la pija.
lleno, boludo. ¿Está bien, Fran? ¿Qué pasó? ¿Te doblaste? Oh, me cayó la moto arriba del pie. Ah, boludo. No se te ve nada igual. ¿Pero movés todos los dedos, todo? Sí. Pero ahí que está colorado. Movés la banda, pero movés. No, no, se mueve, no mueve. Le cayó la moto arriba del pie. Si mueve, no está quebrado. No, no. Dolor rock, obvio. ¿Movés todos los dedos? Sí. ¿Y el tobillo? ¿Cómo el tobillo? Tranqui, es el gol también. No, boludo, si igual tiene la camioneta, la puede ir a buscar y... Un segundo y ya me recupero. Concha de lora. ¿Qué se cortó? ¿Saltaste? ¿Cómo fue? Sí, salté y cuando aterricé se me puso de costado y me fui. Oh. Sí, boludo, sin botas se pija. Fran, para mí el pedo, boludo, que la intente bajar vos. No pasa nada. Tengo que poder. Y boludo, pero si estás medio matado, capaz que te cae de nuevo al pedo. Solo me sube y ya está. Ah, sí, arrancarla en la verga. Justo con ese pie encima, amigo, esperá. Pero por dónde es que el arranque otro. Bueno, tengo poder. Por eso, amigo. Al pedo, boludo, no te exijas, ¿para qué? No puedo. Dejá que le mate de vos, ¿eh? Sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
era esto, boludo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí están todos los pibes haciendo los ajustes para el día de playa hoy. Yo ya pego la vueltita. Cargar nafta y seguimos. Chao, chicos. Me voy de Gesell, la verdad que con una experiencia hermosa. Me encantó andar en la arena. Muy, pero muy divertido. Así que si alguien estaba dudando, le recomiendo, le súper recomiendo que lo haga porque es diversión asegurada. Ahora estamos con la reserva, así que vamos a cargar nafta. Y me han invitado a un asadito en Lezama, así que calculo que vamos a llegar en horario. ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos! Estaba prendido el calientapuño, me estaba cocinando las manos.
linda de casa. ¿Qué decir? Tremendo fin de semana, tremendo. La verdad que el viaje con la BM fue impresionante, súper cómodo. Estaba para meterle kilómetros, la verdad que de 10. Es excelente lo lindo que anda la moto y lo cómodo que me sentí. La verdad que para nada incómodo. Impresionante. La verdad que estoy muy sorprendido. Ya había hecho un viajecito en su momento de 300 kilómetros, pero bueno, la verdad sinceramente no pensé que iba a estar tan cómodo metiéndole casi 400 en poquitos días, más andar con las motos en la playa, que uno se cansa, y lo sentí, sinceramente. Bueno, un lujo. Los chicos se pasaron allá, la organización estuvo impecable. Ellos, bueno, obviamente no se quedaron un par de días más disfrutando de la playa. Yo fui 2 noches con la idea, bueno, de pasar un día completo en la playa con ellos. Pero bueno, increíble, increíble el día, increíble todo. La verdad que un fin de semana que no lo puedo creer. El viaje, un lujo. Andar con la moto en la playa me encantó. La pasé muy bien, me divertí muchísimo. Y una experiencia totalmente nueva y que fue súper, súper divertida y agradable. Así que bueno, muchas gracias como siempre por haber visto el video hasta acá, por su tiempo. Los leo en los comentarios, a ver qué me digan, si tienen alguna pregunta, me cuentan. Espero haberles transmitido al menos un poquito de lo lindo que fue esto, de lo bien que la pasé. Aunque sea una pizca, yo creo que está bueno que les llegue porque fue realmente increíble. Nos vemos en un próximo video.